Juan Andrés Campos Cervera, soy vicepresidente de la firma Engineering S.A. Engineering tiene hoy 13 años en el mercado local. Anteriormente era parte de una unipersonal que la llevaba mi padre. Ya hace 13 años conformamos esta sociedad con mis hermanos, una empresa familiar. Y puntualmente a lo que nosotros nos dedicamos es al segmento de la ingeniería multisectorial. ¿Por qué hemos decidido enfocarnos en esa área? Es justamente por el know-how que la empresa fue desarrollando en todo este tiempo en diversas áreas de actuación. Y siempre tuvimos ese desafío de poder interactuar todas estas áreas para dar soluciones llave en mano en las grandes, en los grandes segmentos que hoy estamos, que son industria, infraestructura, energías alternativas y transmisión y distribución. Aquí en Engineering, ¿verdad?, y es parte de la empresa, disponemos de una planta industrial que nos permite justamente industrializar productos, piezas y equipos para todo el nivel de suministro y de contratos que vamos ejecutando tanto para el sector público como privado. Entonces, de alguna manera, lo que más nos diferencia es el hecho de que nos desafiamos constantemente a poder, con mano de obra local paraguaya, contratar empresas extranjeras que nos puedan vender los servicios de ingeniería y de desarrollo de equipos, de suministros varios, para poder hacer eso accesible al mercado local y que de esa forma podamos desarrollar una tecnología y un know-how paraguayos para poder proveer al mercado soluciones de porte internacional. Puntualmente, como tenemos varias áreas que habíamos señalado, justamente muchas de ellas se vieron resentidas, ¿verdad?, por lo que es esta pandemia, pero también muchas de ellas tuvieron un auge, ¿verdad?, como es el área de saneamiento para lo que es tratamiento de agua y potabilización, como también tratamiento de efluentes y en materia de infraestructura misma, porque como nuestra empresa está abocada en gran parte a atender al sector público, muchas oportunidades del segmento de infraestructura, un poco dentro del plan de reactivación del gobierno, han salido y hemos participado en varios concursos que nos han permitido acceder a estos nuevos contratos para poder de alguna manera seguir generando desarrollo local y también poder continuar con el ritmo de crecimiento sostenido que viene teniendo la empresa. La empresa tiene directamente 100 personas que trabajan dentro de la empresa y con los contratistas que tenemos a nivel de las obras de infraestructura y fuera de la empresa, estamos hablando más o menos de unas 400 a 500 personas que dependen hoy de Engineering. Engineering hoy ha certificado ya desde hace 4 años, ¿verdad?, bajo la norma ISO 9001 y 14001 de gestión de calidad y gestión ambiental, y ahora estamos yendo por la 45001, que es de seguridad ocupacional. ¿Por qué hemos decidido de alguna manera certificar con normas internacionales? Sencillamente porque la empresa desde el año pasado hizo una fuerte inversión en la adquisición de activos de una empresa italiana. Trajimos todos esos activos aquí a Paraguay. Hoy tenemos una inversión en una planta industrial modelo con equipamientos, algunos de ellos únicos en el país. Y lo que estamos buscando es poder prestar servicios a nivel regional de outsourcing, de fabricación de piezas, componentes que de alguna manera dejen un valor agregado aquí en el país. Todo esto para empresas nacionales y multinacionales, tomando un poco en cuenta los beneficios que tenemos bajo regímenes de importación de materia prima o mismo de la ley Maquila, para que estas empresas puedan utilizar de hub a Paraguay para poder enviar al mundo sus piezas y componentes, ¿verdad?, de las diversas disciplinas industriales,
y también atender con mayor, digamos, alcance el mercado local. Hoy vamos a tener equipos para poder fabricar tanques de gas que históricamente eran fabricados en el extranjero, y varios otros equipos que nos permiten, digamos, dar un salto tecnológico a nivel empresarial, ya que en los últimos 10 años la empresa vino reinvirtiendo todo lo que de alguna forma fue generando en el país, para el país y para la gente. Claro, de proyecto de inversión, sí, ¿verdad? Es en lo que hemos invertido. Apostamos muy fuertemente a la industria nacional, a la industrialización de nuestro país. Estamos convencidos de que la única manera de que un país salga adelante es que su balanza económica, digamos, esté más, que tienda más a lo que es la exportación y al ingreso de divisas de otros países, para que podamos así mejorar nuestra calidad de Producto Interno Bruto y de esa manera realmente generar un desarrollo. Ahora, yo creo que hoy el empresario no solamente es un compromiso económico al bolsillo, sino un compromiso social, ¿verdad? Muchas veces ven desde afuera muchas cosas que escuchan o que entienden, pero realmente lo que nosotros vivimos cada día en función a la apuesta es un compromiso personal y social que tenemos tanto con el país como también con el desarrollo profesional de cada uno. Más que nada, saludar a todos nuestros colegas industriales en este día. Estamos convencidos de que es la industria la que mueve al país, y mueve al país en el buen sentido de que realmente genera ese dinamismo dentro de la economía por la diversidad hoy de productos y de equipamientos que ya estamos viendo que se están fabricando en el país. Estamos confiados de que este y los demás gobiernos, ¿verdad?, que toda la clase política apoye siempre las iniciativas industriales, ¿verdad?, que son bien recibidas, que generan más obras, generan impuestos y generan valor agregado de productos y de materia prima local, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos que convertirnos ya en fabricantes, proveedores y no meramente exportadores de materias primas, y es por eso que le aliento a todos a que sigan luchando a pesar de esta pandemia, ¿verdad? Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser sencillo, pero sabemos que de la mano de Dios todo es posible.